el Consejo de Gobierno ha aprobado un gasto de 43,2 millones de euros para financiar la ayuda a domicilio en Castilla-La Mancha. Es un sistema de ayuda a domicilio que en los últimos cinco años se ha incrementado en un 25% y que, según los datos, miren, en el pasado 2019 atendió a más de 22.000 personas. Pero, además, estas 22.000 personas, fundamentalmente personas mayores, Muchas de ellas se encuentran en situación de soledad. Han sido atendidas por más de 5.500 auxiliares de ayuda a domicilio. Eh, lo digo en femenino porque, como saben, la mayoría son mujeres auxiliares de ayuda a domicilio profesionales que o bien tienen la titulación adecuada o bien han sido acreditadas y habilitadas para poder atender de forma especializada las necesidades de las personas mayores en su hogar.